Mira que se picó, ¿no? ¿Cuánta plata tenemos, delantal? No, no te creas que mucha. Pará que te voy a cerrar el capó, jefe. Uy, está... Ahí está. ¡Para! Yo quiero un Corsita, loco. ¿No hay un Corsa? Esa boca, tío. ¿Qué es eso, guacho? ¿Qué es eso? Vamos todos al taller a buscar mi auto y ahí vamos al otro... Perro, no los quiero asustar, pero me están hackeando el celu. ¿Qué te vale? El auto. ¿Eh? ¿Qué auto es? ¿Qué cosa? ¿Este? Este. Mitsubishi. Mitsubishi 2012, 190.000 kilómetros. No, ey, pará, no, igual pues si lo compraste recién, guardalo en un garage primero. Y sacalo, y después no tunearlo y luego tenés que guardar de vuelta después. ¿Para qué eso? Para que no, por las dudas, para que cerciore que lo tenés y que es tuyo, ¿no? ¿Eh? No entiendo. Porque poné que ahora viene y le pasa. ¿Qué me están tratando, rastrero? No, que te lo van a rastrear. Mirá que no lo robé, guacha, lo compré lícitamente, amiga. Más adelante, Duki, guardalo. ¿A dónde? Ah, acá. Acá, ahí, mandale. No. Bajate, Perry. Pero bueno, guardalo de una. ¿Pero no te tenés que bajar? No. Vamos para afuera, muchachos, vamos para afuera. ¿Se bajó? Ahí está. ¿Ok? ¿Se bajó? Vamos al garage, ok. Y mi... Y ahora, no. ¡Nos vemos! Está bien, Perry. Ha recibido una transferencia. Pará, ¿qué onda con esto? Me mandaron 5.000 criptomonedas, loco. ¿Qué onda esto? Cheto. O para un auto. No sé para qué te lo hablando. Pará, me está hablando un desconocido, un hacker medio raro. ¿Qué te dice? Señor Domínico, necesito que me traigas un auto del concesionario VIP. Puedes elegir lo que desees, pero debe traérmelo a la siguiente ubicación. Y si no, ¿qué? ¿Qué te metiste? Bueno, te marco. Si no sé, vamos al concesionario, tengo que... Siento que me van a matar a mí si no lo hago. Bueno, voy a esperar a que me conteste y voy a... A ver, pará. Le puse... ¿Qué va a pasar si no lo hago? Me dijo, no vas a querer saber. No se mete nadie, loco. No, bueno. A la banda. Yo le pregunté al de los mensajes qué pasa si no lo hago. Me dijo, no vas a querer saber. Me pasó la ubicación. Yo lo voy a hacer, pero te cagaban las patas. Mi loco, cualquier cosa nosotros vamos despacio y la rompemos a toda la madre. Acá no es. Con el Lila no se jode, loco. Le hallo unos 1.000 puntos y me quedo con 4.000. ¿Te compraste este? ¿Qué hacemos, güey? Escuchá, Adela, ¿querés que estemos más apartados de la zona? No, este lo tengo que llevar, Mimi. Por eso, pero lo este tiene que entregar, ¿no? Sí. Y sí, lo compré este, no sé, mejor compré cualquiera. ¿Es lejos? Vamos pipiando la zona, Adela. No. Ay, no. ¿Qué? Vamos más atrás. Tenías que comprar uno que te guste. Sí, igual te queda fachero este auto, ¿eh? Está peor igual, pero como no sé la movida, por la duda compré uno así nomás y me quedé con 4.000 puntos. Claro. Está perfecto, mi loco, está perfecto, pero con la banda no se mete nadie, mi loco. Si última... ¿Vos estás cumpliendo lo que te pidió? Yo estoy cumpliendo lo que me pidió por la duda. Me parece medio raro, yo no tengo ni con nadie. Yo sigo hasta la esquina, va a ver pipí acá. Pará, huechín. Si hay alguien, yo se van corriendo, Estamos fuera. Vamos a dejarlo casi si no. Dylan, ¿estás bien, güey? Guacho, hay un helicóptero arriba. Sí, está bien, güey. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Venga. Corre. ¡Dale, güey! ¡Venga! ¡Es una trampa, güey! ¡Dale! ¿Cómo que una trampa? ¡El helicóptero arriba! ¡Ahí van! ¡Mira! ¡Se lo estoy llevando! Sí, dale, güey. ¿Seguimos? Sí, mijo, sí. Y bueno, no tenemos nada para defendernos. Sí, lo tranquilo. Ellos no saben, sigamos. No saben eso, ellos, güey. Guacho, me siento en Rápido y Furioso. Ya está, a la derecha. A la derecha. ¿Los vuelvo? Sí, derecha. Mirá, de arriba, derecha. Lo sigo. Lo vi. Izquierda. Lo sigo. Está estacionando por acá, Ojo. ¿Qué hacen? Vamos a esperarlo por la jugada. Estamos. Lo vi, güey. Me ando al lado de una cuya arriba. Acá abajo, metete acá. Amor, ¿quiénes son? Están mandando fotos de acá. ¿Cómo están? Son cuatro, tienen armas. Tranquilo. Levanto la mano. ¿Me pongo a hablar con ellos? Levanto la mano. No, tranquilo.
Mirá, mirá, primero tantea el que terreno. Que no te vean, güey. Tantea el terreno. Esperá a mí, esperá a mí que es suyo. Tenemos que iluminar por acá, subo, bajo sin mal, bajo sin mal. No sé quiénes son, están desarmando todo el auto. Están desarmando todo el auto. Y son payasos. Tendremos que cruzar por las vigas naranja. No, no, dela. Rajemos, saquen una foto por lo menos. Ay, se están sacando acá. Tengo miedo. No. Sacale foto, Mimi. Se van. Sacale foto, Mimi. Escúchenme todos, ahora que vamos a bajar. Sí. Cuando deslizan rápido, ojo, porque si hay otra persona bajando y ustedes deslizan, se caen. Ok, vamos de uno. Yo voy, yo estoy bajando, o sea, bajen, no deslicen. Claro, bajen, pero bajen normal. ¿Cómo deslizas? Con cuidado. Con las manos, corta los costados. Músculo SHI F. No, 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 no. ¿Deslizaste de la? ¿Deslizaste de la? Sí, 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 voy más adelante. Desliza tranquilo, viejo. ¿Con qué bajo? Estoy bajando sin más. ¿Qué pasó? Uf. Me tardó la lluvia. ¿Y ahora? Con mierda abajo, ¿no? Uy, la puta madre. Ay. ¿Con la campera me hago un paracaídas? Pará, no, no, necesito que me escuchen. Yo de casualidad en el bolsillo tengo paracaídas. Yo les voy a dar. No hablen por radio, ¿ok? Si hablan por radio, se les cierra el paracaídas. Saltan y hacen. Ahora van a usar. Esperen, se los voy pasando primero. Pónganselo en la mano y yo me reanimo. Y bueno, ¡que Dios me tenga la gloria! ¡Vamos! ¡Gloria, mi hijo! ¡Que Dios me tenga la gloria! ¡Me morí! ¿Vos sos el que está atrás mío? Sí, sí. ¿Dónde andan? Nave, amigo. ¿Dónde andan, güey? Dime, por favor. Bueno, muchachos, vamos a tener una pequeña guerra. ¿Por? Y porque los muchachos estos que les llevamos el auto me dijeron que el auto estaba jodido el motor y que vamos a tener problemas. Yo le dije que el auto se lo entregué en perfecta condición y que si quieren tener problemas, vamos a tener problemas. Plata y miedo nunca tuvimos, vale, muchachos. Más vale, la banda responde. Bueno, no, muchachos, porque... escuchen una cosa. Vamos a tener que conseguir fierro, vamos a tener que defender, ¿eh? Chaleco antibala, sí, sí, todo. Sí, sí. Papá, sí, sí, papá. Sí, sí. Hablando con el puertorriqueño más picado, más trucho también, porque hablo como argentino. Bueno, me acaban de mandar un mensaje para hablar de negocio y me pasó una dirección, los muchachos estos con los que tenemos bondi. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Decile que dile que tú vas, pero con tu gente, güey. Alguien avise a Adri, alguien mándale un mensaje a Adri y díganle que estamos negociando con una persona medio picante y mándenle la dirección del lugar cuando estemos ahí. Dale, vos, díganle que si se pudre le mandamos un mensaje y que venga a segundiarlo. Che, en el cementerio me da miedo. Mal. ¿Bajamos todos? Y mi loco. Mira conmigo. Vamos caminando, sin miedo. Uy, allá adelante, Todos juntos, ¿será? Sin miedo. ¿Ven las camionetas? Todos juntos o dispersados, güey. ¿Y si tengo miedo, qué hago? Sin miedo, Mimi, ¿cuándo tengo miedo sin nosotros? Miedo, sin miedo. Llévame, está abierta. Venga, venga, espera, todos juntos. Da miedo esto, güey. A la verga, güey. What the fuck. Buenas tardes. ¿Por qué te demoras tanto? Había bastante tráfico. No quiero que vuelva a suceder. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron al auto que compraron? ¿Me podría el auto que ¿qué? El auto que te entregué está en perfecta condición. El motor no servía. Yo lo saqué de la concesionaria, hice lo que me pediste y te lo llevé, te lo entregué. Bueno, no estuvo del todo bien.
Ahora quiero saber por qué me quieres amenazar o te la das de malote, que no tienes miedo. Mirá, de donde nosotros venimos, plata y miedo nunca tuvimos. O sea, yo sé que están todos armados, viste, con la voz medio endemoniada, pero nosotros también tenemos gente afuera. Y mi gente está avisada, ahora, así que si a mí me pasa algo, nada, va a haber problema. Bueno, dices que nunca tuviste dinero y miedo, pero aquí vas a tener las dos cosas. Vas a tener miedo y dinero, pero vas a tener que hacer las cosas bien. Así que este momento puede cambiar tu vida y la de todos tus amigos también. De hecho, este puto viejo. ¿Cómo? No sabía que trabajabas con vegetarios. El viejo. ¿Qué edad tienes? Tiene loco. El viejo, ¿cuánto años tenés? Decirle cuánto años tenés, viejo. Tengo 80 y pico, ¿cuál es el problema? No nos sirve mucho, eh. El viejo pelea una banda, el viejo se la aguanta y tiene. Hacer lo que tenés que hacer. Tiene aguante y sabe muchas cosas. Y acá sí, esta es mi banda. El de acá, este es el viejo, ella la Mimi, que está conmigo hace un montón. El de acá, el puertorriqueño, el Dela, y este es el mexicano. Perfecto. Y juntos somos los Power Ranger. Qué nombre de mierda. El viejo no me va a servir mucho, la verdad, pero bueno, esperemos. Vamos a ver hasta cuánto dura. A ver, mira, lo que te necesito que me hagas esta noche. ¿Has visto esas cajas que están ahí? ¿Cómo? ¿Ves las cajas que están ahí? Sí, sí, veo las cajas. Perfecto. Vas a llevármelas a una dirección en Paleto. Con... No creo que quieras ver lo que hay dentro. Pero okay, espero que llegue intacta la mercancía. Okay. Así que... ¿Tienen capacidad para cargarlas, no? ¿O están full? Sí, güey. Tenemos capacidad. Lo que quería preguntar... Porque dime, para hacer un trato tiene que haber condición. Quizá acá no tengamos armas y quizá acá estemos medio armados, pero mi gente afuera está avisada y cualquier cosa que me pase a mí va a replicar por lo menos para cualquier a lo que yo quiero saber. ¿Quién se rió? No sé quién se rió. Pero bueno, sí fue chistoso lo que dijiste. Lo que yo quiero saber, ¿cuánta plata hay por el negocio? No se rían del viejo, loco. No se rían del viejo. Reíte nomás, reíte, mi cielo, que te queda poco. Nosotros queremos arreglar las condiciones del trato. ¿Cuánta plata hay por el negocio? Si llega el negocio y las cajas, todo llega intacto, a Paleto. Estamos hablando de unos 100 mil dólares de propina. Pero obviamente tienen que ir y venir. Ok, güey. Tengo una pregunta, güey. No. Es para todos. Dime. Es para el grupo. ¿Qué riesgo tenemos, güey? ¿Alguien más sabe esto? Digamos que trabajamos con drones. Las vías están completamente vigiladas. No tienen por qué tener miedo. Ok, pero bueno, quiero trabajar. Quiero trabajar con ustedes. Así que esta es una primera prueba. Vamos a ver si sale bien. Okay. Les vuelvo a repetir el contenido de las cajas. Espero que llegue intacto y no falte ni una sola pieza. No, quedá tranquilo. Nosotros somos gente de confianza y nosotros podemos ser paquero, drogadicto, violines, de droga, pero rastreros no somos. Sobre todo yo. Perfecto. Escuchá, y bueno, la que se rió. Hermanas. Ya no vamos a ver, loco. ¿Cómo que vas a decir eso en la reconcha de tu madre? Pará, no me ríes, moja. La madre está la pero el viejo no se ríe nadie. Bueno, a ver, hermanas, acompañen a buscar el cargamento mío. Dale, va, muevan la burra, dale. A los autos, muchachos. Ahora vamos a pasar la mierda. Vuelvan. Vengan acá, donde estoy yo. Y con el coso, se fijan y agarran. Escuchen, usen el camión blindado. Ya pueden ir subiendo, usen el camión blindado y llévenlo en el camión blindado todo. De la dirección que va a llegar en 2 minutos cuando arranquen acá. Perfecto, nosotros los dejamos acá.
Y sí, no, los otros, si quieren, llévense los otros autos ustedes, pero el camionista okay. Que lo maneje uno de ustedes. Perfecto. Y dejamos las cajas en el camión y seguimos con los autos. Claro. No, pero llévense el camión blindado. Llévense el camión blindado. Ok. No entendí ni mierda. Con garpa, escuchá. Para mí todavía de no decimos nada. De acá en adelante miedo a nadie, Se lo empieza a respetar a todo. Vamos okay. Para el auto. ¿Quién maneja esto? ¿Mimi? Manejo yo, vamos manejo yo auto. Que ya tengo las coordenadas. Tenemos no, 15 minutos, vamos mucho. Vamos a meterle, dale. Escuchá, vamos dos autos adelante. Vamos dos autos adelante, el Dylan en el medio y dos autos atrás. Pero no somos tantos para llevar cuatro autos. Bueno, vamos, 5 adelante y 18 atrás. ¿Cuánto falta, güey? ¿O lejos, Dylan? Estamos lejos. ¿Esta camioneta qué onda? Mejor la camioneta. Sí, sí, no. Nos siguen. Nos siguen, güey. Acelera, güey. No, no me choques. Sin miedo, guacho, sin miedo. Vos mandate, Dylan, vos mandate. Yo estoy blindado. Vos mandate, Dylan. Nosotros te cubrimos. No podemos disparar acá arriba. ¿No podemos disparar? No, nosotros no. Pinche, güey, pinche. Seguí, Dylan. Dale. Por acá, por acá. Pinche. Nos entregaron, estos putos nos entregaron. Nos siguen. O sea, déjalo que salga y corremos para allá atrás. Déjalo. Bajemos. ¡Corren, Blito! Me separé. ¿Entregaron? Sí. Maté a uno. Tiro. Estoy en la montaña, van. Vamos, Mimi, seguime. Emboscada. Voy. Escuchen, ¿el camión qué pasó? Estoy con vos. Está acá el camión. El camión está acá. Son la misma gente, parece, güey. Son las monjas. Sí, güey. Es verdad, tenía la serpiente. Se me escapó una que quedaba libre, güey. Se entregaron este puto. Entreguemos, güey. Sí, ya, bueno, sí, agarren todo. Limpien los cuerpos. Me falta encontrar sí, uno. ¿Cómo que limpian? Revísenlos. Mira alguien. Soy yo. Ah, guachín. Concha de su madre, me cagué todo. No agarramos nada, Mimi. Sí, agarren todo. Brito, ¿dónde estás? Le pasamos la ubicación a... Perdón, viejo. Estoy llegando. Déjenle una acá, Brito. Patiño, ¿y no hay más que tres? Así más. La gorra, vámonos. Vámonos, la gorra. Corre. La gorra, vámonos a la mierda. La camioneta. Nos metimos en algo repicado. Vamos a la poli buscando, en el helicóptero. ¡Vamos a salvarnos, güey! Estamos ganando, dos cuadras. Rápido. Tengo gas, no tengo gas. Estamos llegando. Me agarraron, güey, me esposaron, güey. Mimi. Toma. ¡Subite! Ojalá que nunca